Where were you, mi reina? I was at the bitch office. The doctor, he hurt me. He hurt you? I didn't. Told you he was gonna. It was not gonna hurt. Yeah, he told me it was not gonna hurt, and it hurts. I think he needs to study a little more. Okay. Lo mandamos a la escuela otra vez. He needs to go back to school. Lo vamos a mandar otra vez, mija, al cabroncito. Okay. But he's nice. Well, he's a nice guy. He's gonna let you have Jumba Juice in a little. Is he gonna come and bring it? The novena we're watching. The Fidel Castro. Yep. Que no era Pablo Escobar. Oh, yeah. That's Fidel Castro. Okay, pobrecito, mija. Pinche güey, Fidel. ¿Por qué, mija? ¿Por qué eso? ¿Por qué mal? Hizo muchas cosas malas. Pero ya se va a morir. Ya las va a pagar. Y tiene un hermano que es bien pendejo. Ay. Porque siempre anda en puras broncas. ¿Con quién, mija? Do you want to spit real quick? Or are you okay? Yeah. ¿Con quién anda broncas? Con tu mamá. He said lots of fluid. Food or fluid? Fluids. Oh yeah. ¿Pero y comida? He didn't say he can eat. Mom, were you not paying attention? Poquito, mija, porque estaba tratando de verte a ti primero. Tiene que poner atención, mamá. Ya ¡Soy yo! Pues te estaba poniendo atención. Pero le pregunto a Charlie, no le esperas por atención. Nomás una pregunta, no estaba Los segura. Dos tienen que poner atención a lo que les dice el doctor. Pinche doctor, tiene que ir a la escuela también. Hija, nomás era una pregunta chiquita. Porque no sé si puedes comer espagueti o no, Mariana. Nomás el espagueti, no sé, mija. Pero ahorita le hablo al doctor a preguntarle si puedes comer espagueti o qué. Ay, no creo. No creo que me vaya a dejar el doctor. No, ¿por qué, mija? Porque ya ve que es bien crédito. Sí es, ¿verdad? Nomás porque habla español, ¿verdad, mija? Yo le estaba hablando en inglés y me contestaba en español. Ya, ¿qué? ¡Qué cosas! Pues es que quiere practicar, mija. ¡Ay, pero que parezco yo india! No, mi reina. A veces es española. Ay, él me dijo los chanques. Porque me empezó a hablar español, que si me parezco mexicana. Y le dije que pues a lo mejor era por mi nombre, pero si nomás me está discriminando. Lo demandamos, mija. ¡Pinche Trump! ¿Quieres que le diga que no te vas a hablar español, mija? No debe de ser eso, por falta de respeto. Ya sé, mija, es un tonto, pero... Ya ni lo vamos a invitar al soccer, ¿ok? No, pues sí puede venir si quiere. Bueno, nomás que no hable español, ¿verdad? Nomás que no hable español. Ya sé, mija. ¿Y si Donald Trump viene a jugar soccer? Le metemos unos chingazos. ¿Ahí entre todos? Entre todos. Me agarramos de pelota. Okay, no, no, ¿no te gustaría que Donald Trump fuera a jugar soccer? Si Donald Trump va y juega soccer. Agarra una bandera, a la bandera de México que nosotros tenemos. Se la meto. ¿Pero por qué mi hija es tan agresiva? Ahí lo vamos a tener como banderilla. Yeah, that sounds awesome. Sí.
lo ponemos en el sol a que todos lo vean. Estaría bien, está bien rojo, parece salchicha. ¿Y los perros qué? Va a parecer rotisserie chicken. ¿Y sus pelos? ¿Cuáles pelos? De Donald Trump. ¿Tiene pelos? Pues sí. I thought he was bald. ¿Que no tiene un copetín? No, sí, es cierto. ¿Verdad? ¿Qué hacemos con eso? Burn it? What do you want to do with it? Mira, nosotras no decimos nada de su copete. Ok. Porque si somos nice nosotras. Ya sé. Él es amable. Él no se pone a pensar en que hay mucha gente que es buena y linda y respetuosa. Y nosotros no hablamos de su copete y de cómo parece una zanahoria. Y no decimos cosas así. Ya sé, mira. Pero él sí habla. No quiero que sea no quiero que sea presidente y hay tanta pendeja gente que está soportando. No es lógico. Que lo está apoyando. Yo no sé por qué votar, pero pues Hillary a lo mejor está la que deberíamos apoyar. Ya sé, mija, y esa la que... Y sabe algo que me molesta mucho, ajá, es que mucha gente dice que Hillary no puede con una nación porque no pudo con su esposo. También pendejos, ¿verdad? Y mija, eso no tiene nada que ver. Ya sé, mija. Ella puede. Es pura gente ignorante. Nomás hablan así porque es una mujer. Ya sé, doña. Y no es justo esta igualdad, inigualdad. Ya sabemos, mija, por eso vamos a votar por ella para que gane. ¿Ok? Ella va a ganar, mi doña. Who else is running for president? Just Hillary and... Ya no me importa los demás. Nomás Hillary que gane y Trump que... y Donald que pierda. Ajá. Okay.